Muy buenos días, amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy el tema es cómo alimentar tus plantas para la floración. Miren, les voy a mostrar estas hermosas coronas de Cristo. Miren qué hermosas están. Ya se están llenando de flores. Y quiero compartirte esto que estoy usando para la floración. Son dos ingredientes gratis que tú puedes tener en casa. No te va a costar ningún peso. Y con eso vas a alimentar tus plantas y las vas a tener así de hermosas. Miren qué hermoso se aprecia. La flor es muy grande de esta planta. Pétalos gruesos. Y flores demasiado grandes. Esta planta te digo que nunca me ha dado semillas. Para si la tienes, no esperes ver semillas. Esta sí. Pues como te decía, la rosita sí es buena para dar semillas. Si llegan los insectos a polinizar tus flores, tendrás muchas semillas en este color, la rosita. Si no llegan, tienes que polinizar manualmente y así lograrás tener semillas en tus coronas de Cristo. Apenas está empezando a agarrar el color, es un color un poquito más subido. A mí me encanta este color, espero que a ti también te encante estos colores que te estoy mostrando. Son tres colores. Te voy a mostrar o te estoy mostrando en este video para que disfrutes mirando de las flores. También quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas para que se suscriban. Te digo que la suscripción es gratis, así que anímate a suscribirte. Así creceremos más el canal. También te digo que tengo muchas listas de reproducción. Ahí encontrarás lo que tú deseas aprender de reproducir plantas o alimentarlas. Pues miren, le di un acercamiento para que aprecien lo hermoso de la flor. Es flor grande. La mayoría de flores que tengo son grandes. Nada más tengo unas rojas que es de flor mediana. También te digo que aquí tengo los ingredientes. Son dos ingredientes que tengo para darle alimentación a las coronas de Cristo. Este es el cascarón de huevo. Lo podemos triturar así con la mano. Si tú lo quieres moler muy bien, puedes molerlo o lo puedes cocer y la agüita que salga se la pones a tus plantas, como tú prefieras. Con esto le estamos dando calcio a nuestra planta para que florezca. A veces por falta de calcio no puede aprovechar los otros minerales que le ponemos en los abonos y por eso no florece. Ya le pusimos de todos los abonos y no quiere florecer, es porque le falta el calcio. El calcio se lo damos por medio del cascarón. También venden calcio granulado en las veterinarias, que es calcio para darle a las gallinas cuando tiran toda la pluma. Se le da ese calcio y le salen nuevas plumas. También cuando sale el cascarón sin cáscara, que es aguadita nada más, también se les da calcio y les sale el cascarón. Entonces esto es buenísimo para que la planta dé flor. Le ayuda a florecer. Por eso estamos poniéndole el cascarón de huevo y estas hojas secas. Flores secas y hojas secas. Con esto vas a ver que tus plantas te van a regalar muchísimas flores. Son dos ingredientes gratis que tú puedes ponerle a tus plantas sin gastar ningún peso y vas a tener tus plantas hermosas y florecidas. También hay fertilizantes, abonos, alimentos para la floración. Si tú eres de las personas que te gusta alimentar con alimentos químicos, busca alimentos que es especialmente para las flores. Y con eso harás que tus plantas te florezcan. Miren, tenemos flores de bugambilia que ya se cayeron. Hojas secas.
con todo esto vamos a alimentar nuestras plantitas. Así alrededor. Le vamos a poner, también el cascarón sirve para ahuyentar los caracoles. No llegan a nuestras plantas si le ponemos cascarón de huevo. Encima le ponemos tierra. Esto es para que más rápido se descomponga los ingredientes y así la planta toma sus nutrientes. Y también para que las gallinas no le tiren estos ingredientes, porque son muy curiosas. Nomás miran que le pongo algo y van y me tiran todo. ¿Cada cuánto puedes ponerle esto? Puede ser cada 15 días. Esto se va descomponiendo lentamente, no se descompone rápido. Y tu planta va tomando los nutrientes lentamente, no le hacen daño. Cuando le pones alimentos líquidos, si te pasas de alimentos, sí, les hace mal. Si les gustó la forma en que estoy alimentando las plantas, háganlo saber por medio de su comentario. Así sabré qué tipo de contenido les está gustando para seguirles grabando algo parecido. También quiero agradecerle a todos los suscriptores, a todas las personas que miran mis videos, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo para mirar mis videos. A todos mis fieles seguidores, muchísimas gracias por seguir fieles a mi canal. A mis nuevos suscriptores, gracias por su presencia, por su suscripción. Sigan compartiendo mis videos con quien gusten. Como pueden observar, enseguida se le da agua. Después le vamos a dar agua hasta que pasen unos 3 días o 4 días. Eso depende del clima y la tierra en que tienes plantadas tus plantas. Si tienes una tierra que guarda mucha humedad, pues tardas más días en darle riego. Y si las tienes en maceta chiquita, también es otra forma de regar. Si es en maceta grande, también otros días más para regar. Así que tú ve aprendiendo con tus plantas cada cuánto le tienes que dar el riego y cada cuántos días le das el abono. Porque tú vas a mirar tus plantas si están en un verde claro, que no tiene un verde bonito, oscuro, es que necesita más alimentación. Si ya tiene un verde fuerte, oscuro, ya está bien nutrida, no ocupa mucha alimentación. Normalmente a estas plantas, coronas de Cristo, no les doy abonos cuando están florecidas. Pero si le vas a dar un abono de lenta liberación, sí se le puede dar cuando está florecida. Pero abonos líquidos no, porque toma muy rápido el alimento, el nutriente, y puede quemar la flor y se le cae. Así que es mejor alimentarlas cuando no tienen flor. Pero te repito, esto que le puse tarda mucho en irse descomponiendo, por eso podemos estarla alimentando aunque esté florecida, para que así va envejeciendo esta flor y le está saliendo nuevos botones. Y siempre lo vas a tener con flor. No se va a quedar sin flores tus plantas. Gracias a todas las personitas que están aquí presentes mirando mis videos. Les estaré subiendo diferentes temas de cómo reproducir diferentes plantas, cómo alimentarlas, cómo sembrar semillas de huerto, cómo reproducir las suculentas. Tengo diferentes tipos de plantas y les voy a enseñar de todo un poco para que vayas aprendiendo de todo. También te invito a visitar mi otro canal. Si estás aquí y quieres visitar mi otro canal, visítalo. Voy a estar dejando el enlace en la descripción, unas letras azules, le pones el dedo encima y te vas automáticamente a mirar mi canal donde tengo mis gallos y mis gallinas. Pues espero recibir tus comentarios, tus likes. Para mí es muy importante saber por medio de tu like y de tu
comentario que sí te gusta lo que te comparto. Pues Dios te bendiga. Cuídate mucho. Aquí te dejo el canto de los gallos.